Thank you, Dr. Zone. Gracias, Dr. Zone. I am a Pentecostal, and so I am used to very long messages in tongues with very short interpretations. Dice que es pentecostal y está acostumbrado a unos largos mensajes con una corta interpretación. I am so excited about Tuesday's gathering and tonight's gathering. I just want to thank Dr. Lopez for all his hard work, and would you thank him with me? Dice que está muy emocionado por el evento del martes, el evento de hoy, y gracias a todos, everybody. Yeah. Thanks for everybody. Well, your work as one of the leaders on the grant is very much appreciated. Thank you to our guest, Dr. Pontone, for participating Pontone, tonight. Que estará hablando hoy. You know, it's interesting, when this grant was put together, es interesante cuando esta subvención se puso la aplicación se sometió primero. It feels like we were living in a much different world than we're living in today. Se sentía como que vivimos en un mundo muy diferente del que vivimos hoy. I am 60 years old. Tengo 60 años. And I don't know that there's ever been a time in my life where the intersection between science and theology has been more important. Y no sé si ha habido otra época, otro momento en mi vida donde la intersección de ciencia y teología es más importante que lo que lo es hoy. What we're doing here tonight, lo que what estamos you haciendo are hoy doing, aquí, lo que ustedes están haciendo hoy, is incredibly important for the health and well-being of our churches. Es muy, muy importante, increíblemente importante para la salud y el bienestar de nuestras iglesias. The events of the last year and a half have forced you to not just be theological and pastoral leaders. Los eventos que nos han acontecido en el último año y medio ha sido de mucha importancia no solamente para la iglesia y el ministerio pastoral, but to help guide and lead and pastor people scientifically. Sino también para pastorear y para guiar a las personas de una manera científica. Am I the only one? Isn't this true? ¿Es eso verdad? So, I know that I didn't know a couple of years ago how important this night would be. Yo sé que hace dos años, unos años atrás, no sabía lo importante que esta noche iba a ser. I'm just thankful that the Lord of the heavens and the earth knew that this night would be important. Solo le agradezco a Dios que Él, el Dios del cielo y la tierra, sí sabía que esta noche era importante. And moved on Dr. Winslow's heart and Dr. Lopez's heart to pursue this grant. Y se movió en el corazón de la doctora Winslow y de mi persona para que consiguiéramos este subvención. And while I add my thanks to all of you and to Dr. Lopez, I also thank the American Association for the Advancement of Science. Y al mismo tiempo que agradezco a cada uno de ustedes, al Dr. López, la doctora Karen Winslow, también agradezco a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia por la subvención que nos otorgó. So greetings, learn much, enjoy the fellowship tonight, and may the Lord bless our churches because of this night. Y disfruten esta noche y que el Señor bendiga nuestras iglesias. Dios les bendiga. Amen. El seminario de Azusa Pacific ha recibido una subvención maravillosa que nos permite explorar la conversación entre ciencia y teología. Como parte de esa subvención, le hemos pedido al destacado teólogo y ministro Justo González que él comience nuestras exploraciones con nosotros. Así que es un placer para mí presentarles a mi hermano cubano, el reverendo profesor de teología e historia de la iglesia, Justo González. Saludos. Gracias, Brian, por la introducción y la invitación. Me alegro mucho de estar con ustedes para discutir este tema tan importante. Déjenme decir que cuando hace muchos años estaba yo pensando en el futuro que iba a seguir, un anciano muy devoto en la iglesia me dijo: no te metas en la ciencia porque pierdes la fe. Entonces, algunos meses más tarde, le dije al mismo anciano que había decidido ir a estudiar en el seminario y me dijo:
Es una lástima, te van a quitar la fe. Debo confesar que ninguna de las dos ocasiones le hice mucho caso y que muy posiblemente es por esa razón que hoy yo estoy aquí donde estoy hablando con ustedes y dedicado a lo que estoy dedicado. Pero lo sorprendente y lo preocupante es que todavía hay quien ofrece esa clase de consejos, pensando que cualquier estudio, pero sobre todo los estudios de las ciencias, son contrarios a la fe. Eso no es nuevo. Ha sucedido repetidamente a través de toda la historia del cristianismo. Para dar solamente un ejemplo, cuando en el año 1615, más de medio siglo después que Copérnico dijera que la Tierra giraba en torno a su propio eje y también en torno al Sol, Galileo se atrevió a declararse a favor de esa visión del sistema solar. Y la Inquisición le juzgó como hereje y Galileo pasó todo el resto de sus días bajo arresto domiciliario. La razón que daban los inquisidores acerca de eso era que en el libro de Josué se dice que el sol y la luna se detuvieron y por tanto se entendía que Galileo estaba contradiciendo la Biblia. Hoy eso nos parece ridículo. Todos sabemos que el sol no gira en torno a la Tierra, pero ¿cómo es que la Biblia da a entender que sí, que en realidad el sol es el que se está moviendo y la luna? Sencillamente podemos decir que porque Dios siempre habla en términos de la capacidad humana de recibir su palabra. Imagínense usted lo contrario. Supóngase que en Josué, en lugar de decir que el sol y la luna se detuvieron, se dijera que la tierra dejó de dar vueltas. Por largos siglos desde entonces, hasta que llegara Copérnico, lo que allí se decía no tendría sentido ninguno para todo el resto del mundo. O deje de pensar en nuestra propia historia, en nuestra propia vida. Si alguien me hubiera dicho, cuando aquel anciano me decía que no estudiara ciencias, si alguien me hubiera dicho que leyera la Biblia en mi teléfono, yo habría dicho que estaba loco. No podía hacerle caso. Porque Dios nos habla siempre de tal manera que podemos recibir su palabra. Dios no le habla a un mexicano en chino, ni a un chino en italiano. Dios nos habla siempre de tal manera que podamos escuchar su mensaje en las circunstancias en que estamos. Y eso no es idea nueva, eso lo dijo hace ya más de 500 años Juan Calvino, diciendo que Dios siempre se acomoda a aquellos a quienes dirige su palabra. Todo eso quiere decir que se equivocaban quienes condenaban a Galileo, porque lo que decía no se amoldaba a la cosmología de Josué. Y que igualmente se equivocan hoy quienes condenan la ciencia porque no se acomoda a que nos dicen los primeros capítulos de Génesis. En una palabra, tenemos que entender claramente cuál es la función de la ciencia y cuál es la función del testimonio bíblico. Y para hacer eso me parece que lo más sencillo es seguir cuatro pasos o cuatro puntos principales. El primero, hay una sola verdad. Y esa verdad, sea la que sea, es don de Dios. Todo lo que sea verdad, por cualquier camino que se siga, es don de Dios. Y eso no se refiere únicamente a las verdades espirituales, sino absolutamente a toda verdad. Los más antiguos cristianos entendían eso. Y al leer el Evangelio de Juan, donde dice que el verbo que es la luz que alumbra a toda persona que viene a este mundo es el que se encarnó en Jesucristo, entendían que ese verbo a quien conocemos en la persona de Jesús es también el mismo verbo de quien proviene toda luz que alguien pueda tener. Si alguien sabe que 2 y 2 son 4, eso es un don de la acción del mismo verbo que se encarnó en Jesucristo. Si un médico en Manchuria sabe sanar a alguien, aunque el médico no sea cristiano, lo sabe porque el mismo verbo que se encarnó en Jesucristo les enseñó a él y a sus antepasados cómo sanar una enfermedad. Eso quiere decir, como decían los antiguos cristianos, que toda verdad
en cierto sentido, es verdad cristiana. Y por tanto, todo lo que sea verdad es creíble para todo creyente, aceptable para todo creyente. No hay dos verdades, una para la religión y otra para la ciencia. Si lo que la ciencia dice es verdad, entonces no solamente los científicos, sino también los creyentes debemos aceptarlo. Si no aceptamos, estamos diciendo que hay otra fuente de verdades aparte del Dios creador de los cielos y de la tierra. El segundo punto. El campo de acción de la ciencia no es el sentido final, el propósito final de las cosas, ni tampoco la determinación de los valores que se han de seguir. La ciencia busca explicar más bien el funcionamiento de las cosas. Y la ciencia sabe que toda esa explicación de funcionamiento es siempre provisional. Y está, la ciencia está dispuesta a encontrar una explicación mejor. Cuando mi padre fue a la escuela, la ciencia decía que el átomo era la ínfima partícula y que por tanto era indivisible. A los pocos años, cuando yo empezaba mis estudios, la ciencia llegó a la conclusión y comprobó que el átomo es divisible. Y cuando yo estudié esas cosas, hablábamos de protones, electrones y neutrones. Hoy hay una variedad de partículas que la ciencia de aquellos años no conocía. Y otro día, la ciencia encontrará una explicación mejor. Ahora, eso no quiere decir que la ciencia estuviera equivocada. Quiere decir que la ciencia siempre trabaja sobre la base de proponer teorías que son la mejor manera que tenemos al momento para explicar algún fenómeno. Y es en ese punto que está la gloria y también la limitación de la ciencia. La ciencia puede explicar los fenómenos que de otra manera resultan misteriosos. Pero si la ciencia pretende pasar de ser explicación de los fenómenos a determinar el sentido, propósito de las cosas, está sobrepasando sus límites. Ya no es ciencia. Eso quiere decir que la ciencia tiene todo derecho y hasta la obligación de decirnos por qué la teoría de la evolución es la mejor explicación que tenemos hasta hoy del origen de las especies. Pero cuando la ciencia dice que todo eso se debe al azar, que no tiene propósito, o que su propósito es este o aquel, la ciencia está sobrepasando sus límites porque la ciencia no tiene manera de probar eso y por tanto es falsa ciencia. Tercer punto, la fe no es ni debe ser explicación de funcionamiento de las cosas y de los fenómenos. Y como en el caso de la ciencia, eso también involucra una gloria y una limitación. La gloria de la fe está en su permanencia. La fe no es una teoría que pueda ser sobrepasada, no es una teoría que se supone que algún día vamos a sobrepasar, como la teoría del átomo o la teoría de la evolución. Un buen día la ciencia descubrirá mejores teorías, pero la fe permanece para siempre. Como dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero para reclamar verdaderamente esa gloria, tenemos que aceptar también la limitación de la fe. La fe no está ahí para explicar el funcionamiento de las cosas. La fe nos afianza en el sentido último de la vida, en la esperanza inmarcesible de la presencia de Dios. La fe no explica el movimiento de los astros ni tampoco el movimiento de las partículas subatómicas. La fe nos dice sencillamente que todo lo que podamos descubrir acerca de los más lejanos astros o acerca de la más pequeña partícula atómica, subatómica, es obra del Dios en quien hemos creído. De igual manera que la ciencia sobrepasa sus límites cuando pretende, por ejemplo, que puede determinar que todo ocurre por azar y sin sentido ni dirección, así también la fe sobrepasa sus límites cuando pretende explicar cómo hizo Dios esos astros o esas partículas. Cuarto y último punto. La razón
presupone la fe. Y la fe presupone la razón. Eso no lo digo yo, lo dijo ya hace muchos años, en el siglo II, un cristiano de nombre Clemente de Alejandría. Según Clemente, la ciencia o el conocimiento requiere fe, y la fe requiere conocimiento. Empecemos por la ciencia. Toda la ciencia se basa en presuposiciones muy creíbles, pero que no es posible probar. Déjenme citar el caso más extremo. La ciencia da por sentado que hay un orden permanente en la naturaleza. Pero eso lo sabemos solamente por fe. ¿Cómo sabe usted, cómo sabemos que el sol saldrá mañana? La verdad es que no lo sabemos. Lo creemos. Sabemos que ha salido cada mañana por millones y millones de años. Pero eso no garantiza que saldrá mañana. Lo único que lo garantiza es nuestra fe en el orden de la naturaleza. Sin esa creencia, sin esa certeza que no puede probarse, cualquier ciencia resulta imposible. Decimos que sabemos que el sol saldrá mañana, pero la verdad es que no lo sabemos. Lo creemos. Lo creemos con buenas razones porque así ha pasado por millones de años, pero lo creemos. En sentido estricto, no lo sabemos. Quizás sería mejor decir que lo sabemos por fe. Por fe en el orden del universo. Es un orden que se puede comprobar, pero no se puede probar. Se puede demostrar, pero no se puede poner como un principio que nunca puede cambiar. Si la ciencia dice saber lo que no es racionalmente demostrable, ha traspasado los linderos de su capacidad. Y por eso decía Clemente, y podemos decir nosotros hoy, que la ciencia requiere fe. Por eso, por mucho que pueda sorprendernos a quienes nos parece que hay un conflicto irresoluble entre la ciencia y la religión, muchos de los más distinguidos científicos de nuestros días son personas de fe. Pero hay también el otro lado de la moneda. Si la ciencia requiere fe, la fe requiere ciencia o conocimiento. Y aunque algunos pretendan negarlo, eso es particularmente cierto de la fe cristiana. Aquí tenemos que aclarar que la palabra fe se usa en dos sentidos paralelos y ambos verdaderos, pero diferentes. En el primer sentido, la fe es confianza. Es en ese sentido que todo verdadero científico necesita fe. Tiene que confiar al menos en el orden de la naturaleza. Pero la fe tiene también un contenido. La fe no es solamente confianza, la fe es también creencia. La fe cristiana en específico no es solamente acerca de verdades inmutables como la existencia de Dios, sino que es también acerca de la obra de ese Dios en la historia y particularmente en Jesucristo. Por eso cuando los primeros cristianos anunciaban su mensaje, no pretendían que le había llegado como una luz secreta del cielo, sino que se trataba de hechos históricos y comprobables, como dice allá la epístola de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan lo dice y Pablo lo confirma. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso decía Clemente, no solo que la ciencia tiene que ser creída, sino también que la fe tiene que ser conocida. La fe no es cuestión de una pura iluminación interior, sino que es cuestión de una historia visible, palpable, de una historia que se remonta hasta los días de Abraham, que culmina en Jesucristo y de la que hoy somos parte. Esa historia no podemos conocerla sin que alguien nos la cuente. Y por tanto, la fe requiere conocimiento. Y eso me lleva a decir que tanto la verdadera fe como la verdadera ciencia reconocen sus limitaciones. El científico sabe que todo lo que tiene o propone es una teoría que algún día será superada. El creyente cristiano sabe que ahora vemos como por espejo en oscuridad, pero también sabemos
que entonces conoceremos como somos conocidos. Volvamos entonces a aquel anciano que me decía primero que no debía ir a la universidad y luego que no debía ir al seminario. Cuando ahora recuerdo aquellas conversaciones, sospecho que lo que se encontraba tras ellas era un temor a la fragilidad de la fe. Si la fe se puede perder porque nos den unas clases de biología, o se puede perder porque nos hablen en el seminario del origen de los textos bíblicos, no merece llamarse fe. Si la fe es, como dice la Escritura, la segura y firme ancla del alma, no se puede perder por las olas del conocimiento. Esas olas pueden ser muy fuertes, pero el ancla permanece firme. Hoy me alegro de no haber seguido el consejo de aquel anciano, pero al mismo tiempo me duelo de que cuando estudié teorías científicas que parecían poner en duda la fe, tomé una postura defensiva, viendo todo aquello como una amenaza, cuando lo que debía haber hecho fue más bien ver todo aquello que estaba aprendiendo como una preciosa manifestación de la grandeza de Dios. Y señalarle a aquel maestro mío ateo, señalarle que en fin de cuentas, su supuesta ciencia se basaba en una fe que la ciencia mía misma no podía demostrar. Tristemente, no solo yo, sino también en muchos casos la generalidad de los creyentes, de tal manera hemos temido la fragilidad de nuestra fe, que no nos hemos atrevido a decir como Clemente que la razón requiere fe y que la fe requiere razón. Esperemos entonces que esta nueva generación que va surgiendo y que se plantea seriamente las cuestiones de la relación entre la fe y la razón, o entre la ciencia y la religión, ayuden a la iglesia toda a dar un testimonio más fiel, no solo en el ámbito de la iglesia misma, sino también en los foros en que hoy se promueve una falsa ciencia que en fin de cuentas no es sino una nueva forma de idolatría. Esperemos que esta generación pueda dar razón de la esperanza que hay en ella y decirle a tal idolatría: yo sé en quién he creído. He creído en el Dios que se esconde tras la ciencia. He creído en el Dios que se revela en la ciencia. He creído en el Dios que se revela en la fe. He creído en el Dios que se esconde en la fe. Así sea, y que Dios les bendiga. Esperamos que el video haya sido de bendición. El video del doctor José González, el video del martes y el video de hoy, va a estar disponible una vez que lo editen en el website que el seminario ha puesto para la conferencia de este día. Gracias nuevamente por todo. Y bueno, en este momento vamos a pedirle a nuestro conferencista de esta noche, el doctor Marcel Pontón. Conozco a Marcel desde hace un buen puño de años y ha sido siempre una bendición para mi vida, y sé que será también para cada uno de ustedes en esta noche. Así que adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación de parte del hermano Moisés y de parte del programa y el hermano Sone y todo. Es una bendición estar aquí y ver a tantas caras conocidas. Y también es una bendición poder compartir. En cierta forma, siento que lo que ha dicho el hermano Justo González encapsula lo que yo quería decir, así que por una parte podemos tener las preguntas ahora, inclusive voy a hablar de Galileo y todo, pero bueno, yo creo que es importante ver que hay continuidad, y lo que yo quiero hacer es tomar el mismo tema pero hacerlo un poquito distinto y hablar acerca de cómo nosotros llegamos a conocer, cómo llegamos a saber las cosas. Y quizás lo más importante, cómo llegamos a conocer algo que es verdad. Y cómo estamos seguros de que lo que conocemos y lo que nosotros entendemos como una realidad es cierto. Entonces,
Y quiero hacer eso porque en estos últimos años ha habido un ataque frontal hacia la verdad, con explicaciones alternas y con ideas de explicaciones alternas acerca de la realidad. Entonces, eso debe preocuparnos a nosotros porque nosotros somos gente de fe y nosotros tenemos un llamado a la verdad. Y además de tener ese llamado, tenemos promesas de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre y que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Sin embargo, hemos visto a través de la serie de hechos que todos hemos enfrentado en los últimos años y precisamente en el año que ha transcurrido, que este asunto de la verdad y este asunto de la certeza sobre la verdad es algo que se elude, puede ser algo que nos elude. Y entonces, cuando nos elude, cuando creemos que sabemos la verdad, pero resulta ser que o no es lo que creíamos, o hay algo alterno, una explicación alterna, una explicación que es rival, entonces entramos en lo que yo llamo una crisis epistemológica. Déjenme hablar rápidamente de a qué me refiero. Primero, a todos nos interesa conocer, y qué bueno que el hermano Justo González nos habla acerca de una fe que necesita del conocimiento y que presupone la razón, porque nosotros estamos tratando de desarrollar nuestra actividad ministerial basada en cierto conocimiento, conocimiento bíblico, conocimiento de la naturaleza humana, conocimiento del desempeño administrativo, de cómo llevar una organización, una iglesia, un programa. Y ese conocimiento entonces puede ser y debe ser una creencia justificada, pero cierta. Y usted hace las cosas que usted hace porque usted cree que eso es cierto, que así deben hacer las cosas. Y entonces el conocimiento, en cierta forma, es una aseveración, algo que yo digo y que yo creo que debe ser justificado. Entonces, esa aseveración, lo que yo digo, debe ser cierto, debe tener una verdad por sí sola. Y además, yo debo creerlo. Entonces, si yo digo el cielo es azul, tengo que justificar eso. ¿Cómo lo justifico? Voy afuera, en el día, miro hacia arriba y el cielo es azul. Eso es cierto por sí solo porque otra gente lo puede comprobar. No tengo que persuadirles de que el cielo es azul. Ni tampoco tengo que decirles a la gente que tiene que creer eso porque si no lo creen, algo les va a pasar. La gente lo ve, lo acepta, lo cree. Entonces, así es la forma en que llegamos a conocer las cosas. Es algo que se justifica, es cierto por sí solo y lo puedo creer. Ahora, resulta ser que si nosotros, de nuevo, pensamos solamente en el cielo azul, bueno, resulta ser que cuando indagamos un poquito más acerca de por qué el cielo es azul, nos encontramos que lo que realmente pasa es que los rayos de luz azul que tienen ondas muy cortas son los que más se esparcen cuando vienen del sol hacia nuestra atmósfera. Y entonces parece ser azul. La idea, el conocimiento de que el cielo es azul es solamente parcial. Necesito entender un poco más allá. Y eso no deja que no cambie el hecho de que percibamos al cielo como azul, sino que hay una razón detrás de eso. Y entonces eso ocurre siempre que nosotros venimos a indagar, a estudiar otras realidades. Yo trabajo en el área de trauma cerebral y tengo pacientes que han sufrido
una gran cantidad de caídas, accidentes. Algunos han tenido un proyectil que ha penetrado su cráneo, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando lo ve un ortopeda, una persona que trabaja con los huesos, o como dirían por ahí, un huesólogo, cuando lo ve el ortopeda, dice, esta persona está bien, no puedo hacer yo más nada por él. Porque se está enfocando en el sistema óseo, ¿verdad? Cuando lo ve el neurólogo va a decir, bueno, este paciente tiene una complicación porque ha sufrido daño al área frontal del cerebro y va a requerir medicina y va a requerir este tipo de tratamiento. Cuando yo lo veo y evalúo al paciente, me doy cuenta que esa persona tiene una gran cantidad de dificultades en su conducta social. Es impulsivo, es inatento, es lleno de ira. Entonces, mi intervención va mucho más allá de la medicina, de los huesos. Yo tengo que intervenir a nivel conductual para arreglar algo que yo sé que es verdad en este caso. Entonces, es la misma verdad, pero con distintos matices, distintos niveles. Y entonces, ¿cómo tenemos acceso a esa realidad? Bueno, primero por nuestra percepción sensorial, lo que vemos. Cuando yo me encuentro con pacientes que tienen trauma focalizado, en este caso un trauma del lóbulo frontal, yo veo cómo actúan. Son impulsivos, tienen conducta inadecuada. Eso lo puedo observar. Luego, yo entiendo que porque tuvo un trauma en el lóbulo frontal derecho, va a tener más problemas conductuales que si lo hubiese tenido en el lóbulo frontal izquierdo, donde se hubiese manifestado más problemas cognitivos. Entonces, esa es una idea racional que desarrollo en mi contacto con el paciente. Y entonces allí llego aún a entender la manifestación de su trastorno. Y la ciencia trabaja así. Percibimos por observaciones, experimentación, desarrollamos una idea racionalizada, deductiva o inductiva sobre la materia que estamos estudiando y llegamos a conclusiones sobre la esencia de lo que hemos visto. Entonces, hay distintas formas de ver una realidad y es por eso que, en continuidad con lo que nos dice nuestro hermano Justo González, es importante entender que existen varios abordajes hacia la verdad, varios sistemas de conocer, en otras palabras, varios sistemas epistemológicos. Y para nosotros, que usamos un sistema teológico, nuestra área de interés tiene que ver con el Dios y su relación con el mundo creado y tenemos que entender la vida de la fe y el mundo espiritual, que es una realidad, pero que no es lo que la filosofía discute, que va a enfocarse en asuntos de moral, en asuntos de ética, va a estar interesada en la manifestación de esos asuntos dentro de la vida social donde nos desenvolvemos, porque desde la filosofía donde vamos a tener ideas acerca de lo que es una buena sociedad, de lo que es, por qué debemos tener democracia y no autocracia, por qué la democracia y no el fascismo, o por qué el fascismo y no el comunismo, o por qué no el comunismo, por qué ninguno de esos. Entonces, eso viene de un proceso de análisis, de pensamiento que nos trae un abordaje filosófico hacia el mundo social y es una forma de conocer la realidad social. Es decir, el filósofo va a estudiar cómo se desarrollan las sociedades autoritarias y nos va a decir, en una sociedad autoritaria, la mayoría de la gente tiene un nivel de vida bajo, no tienen la capacidad de superarse, hay opresión, hay injusticia. ¿Qué es lo que debe suceder para que haya un cambio? Entonces, eso está dentro de ese ámbito de estudio. El científico
no va a tratar esos asuntos porque la parte moral, la parte ética, en cierta forma no está directamente ligada a la actividad científica. Está interesado en estudiar cómo las placas se desarrollan en el cerebro para convertirse en un trastorno de Alzheimer's, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los procesos bioquímicos? ¿Cuáles son los factores que permiten eso? Entonces, está estudiando las leyes físicas, biológicas, etcétera, el mundo natural. Entonces, en esos mundos, desde mi abordaje teológico, yo tengo que preguntarme cómo sé yo lo que es cierto, ¿verdad? Y lo hago, obviamente, a través del pensamiento. Es decir, yo tengo un proceso deductivo y de allí formo mis ideas. Por ejemplo, el proceso deductivo más fácil, ¿verdad? Todos los humanos son mortales. José es mortal, pero José es humano, por lo tanto, José es mortal. Entonces, a nivel teológico, nosotros llegamos a deducir una gran cantidad de cosas de esa manera. Pero también usamos el proceso inductivo. ¿Cuántos se dieron cuenta que mucha más gente venía a los cultos cuando estábamos online? Dice, mira, en el cuadrito eso está el hermano que no habíamos visto hace 5 años, se apareció. Entonces la gente dice, bueno, mucha más gente va a venir a los cultos si usamos Zoom para nuestros cultos en línea. Entonces la gente se mantiene conectada, por lo tanto tenemos que cambiar lo que vamos a hacer para mantener a la gente conectada. Estamos usando un proceso inductivo. Ahora, el otro proceso es el proceso de experiencia. Y aquí es donde viene la experiencia de Galileo que nos hablaba el hermano Justo González, donde se habla de observación, pero se habla de experimentación también. Galileo desarrolla un telescopio en la Florencia, bueno, él estaba en Génova, pero estuvo también en Florencia, y en Galileo se pone a ver el cielo y se enfoca en Júpiter, que es obviamente visible, es grande, y entonces se da cuenta que hay punticos alrededor de Júpiter y dice, oh, esas son las lunas. Si Júpiter tiene un objeto que está alrededor, igual que nosotros tenemos la luna alrededor de la Tierra, esas son lunas. Entonces se pone a ver y se da cuenta que hay por lo menos 4 lunas. Tiene 16, pero él solamente podría observar porque esa era la magnitud de su telescopio en ese momento. Y cuando él ve esas lunas, se da cuenta de que estas lunas que se desaparecen al día siguiente, ¿por qué no están allí? Le están dando vuelta a Júpiter. Y se da cuenta que las lunas una vez aparecen, y ustedes lo pueden ver, si ustedes tienen un telescopio y se enfocan en Júpiter, ustedes se dan cuenta que a veces las lunas están en línea y parece que como si fuese un cometa. Bien interesante. Pero cuando Galileo ve esto por primera vez, queda sorprendido, queda emocionado, y entonces le empieza a dar vuelta las ideas y dice, un momentico, si estas lunas le dan vuelta a un cuerpo grande, igual que nuestra luna le da vuelta a la Tierra, ¿será que el Sol le da vuelta a la Tierra o que la Tierra le da vuelta al Sol? Y ahí se mete en un problema. Como nos decía el hermano Justo González, el problema gigante es que en ese momento había una pregunta acerca del centro del universo. Y él escribe en una tesis, el discorsi e demostrazioni matematiche, de cómo el... ¿Perdón? ¿Parlando italiano? Sí. De cómo el Sol es el centro del universo y no la Tierra. Y entonces, eso
choca porque en ese momento la iglesia tenía a la tierra como el centro del universo. El firmamento era inmutable y las lunas jovianas y manchas solares que veía Galileo eran visiones demoníacas de su telescopio. Pero, o sea, lo interesante de esto para nosotros es que nos da a entender dos cosas. Primero, cuando hay evidencia que contradice nuestras presuposiciones, la reacción inmediata, estamos hablando del año 1600, no estamos hablando de este año, pero la reacción inmediata es decir, eso es el diablo, o eso no es de Dios. Cuando nuestra pregunta debe ser, ¿qué quiere decir eso acerca de la naturaleza? ¿Qué está pasando aquí? Y Galileo llega a entender que el Sol es el centro del universo y como ustedes se dan cuenta, esa suposición también es equivocada, pero él crea un punto de crisis entre la teología y la ciencia. Inclusive, en el tiempo de Galileo, ¿cuál era la reina de las ciencias? La teología. La teología era la reina de las ciencias en el tiempo de Galileo. Pero este proceso y la forma en que fue manejado crea una desconfianza tan grande que cuando viene la época del Enlightenment, ¿cómo se dice? Ilustración. La Ilustración. Hay un divorcio entre la ciencia y la teología. Porque dice, esta gente son retrógradas, no tienen ninguna apertura y no aceptan la realidad. Y entonces la ciencia quiere deshacerse de la teología, mientras que la teología tiene una sospecha gigante acerca de la ciencia. Y esto sigue ocurriendo hoy. El mundo fue creado en 7 días. Y si alguien dice lo contrario, no es de Dios. Ustedes saben lo que estoy diciendo. No estoy inventando nada. Y inclusive hay un movimiento muy grande para meter el creacionismo como algo que debe ser enseñado a los niños. Y por eso... De nuevo, el hermano Justo González ya discutió muchas de estas cosas, pero solamente para enfatizar que la cosmología de la audiencia original de Génesis no tiene nada que ver con la cosmología científica de nuestro tiempo. Y Dios le habla a la gente en la manera en que ellos pueden entender. ¿Verdad? Porque Dios nos dice, por ejemplo, la Biblia nos habla de que del corazón del hombre salen los pensamientos. Pero obviamente nosotros entendemos que la concepción de la naturaleza humana en ese tiempo tiene al corazón como el centro del ser humano. Y el Señor no se iba a pelear con ellos, decirle, mira, en la corteza frontal de tu cerebro, en la región 44 de Brodmann, donde tú puedes hablar, allí, o sea, no tiene, la gente no va a captar ni va a lidiar con eso. Entonces, Dios nos habla, habla y se revela de la manera en que la gente lo entiende. Pero, de todas formas, hay conflictos, ¿verdad? Hay diferencias cuando estamos enfrentándonos con algo que tiene una interpretación alterna. Y yo creo que ese es un punto donde todos nosotros estamos, todos nosotros vamos a enfrentar. Y esa interpretación alterna, que es, yo creía que era de esto, pero si me doy la vuelta, ¿será que es un 9 en vez de un 6? Si lo veo de ese lado. Esa interpretación alterna entonces crea la crisis epistemológica. Y esto lo trae a relucir
Alasdair MacIntyre, que dice de una manera muy interesante, muy precisa, que las crisis epistemológicas, es decir, lo que nosotros creemos y entendemos como cierto, pero nos encontramos con una respuesta alterna, esa crisis donde pues, me pongo a dudar de lo que yo sabía, lo que yo creía y tomaba como cierto, esa crisis de las creencias sobre el mundo que nos rodea, ocurre cuando hay interpretaciones rivales de la realidad que estoy enfrentando. ¿Qué constituye una crisis epistemológica? Aquello que parecía ser, no es. Entonces, parecía que la Tierra era el centro del universo, pero la evidencia me dice que no. Y luego, cuando se evoluciona la ciencia de hoy, parecía que el Sol era el centro del universo de acuerdo a las observaciones de Copérnico y de Galileo, pero resulta que no lo es. Parecía que la Vía Galáctea era el universo, pero resulta ser que la Vía Galáctea es una de las ínfimas galaxias en un universo interminable lleno de galaxias. Entonces, eso ocurre cuando nos acercamos y encontramos que quizás esta es una urna, ¿verdad?, o una vasija, o puede ser dos caras, ¿no? Y aquí es más complicado porque podemos ver las dos cosas. Y cuando se separan, vemos dos caras y no vemos la vasija, o vemos la vasija y no vemos las dos caras. Entonces, hay cosas que no son totalmente blanco y negro. Hay posibilidad de interpretaciones alternas. Y esto se manifiesta en la vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana existen crisis epistemológicas. La más común y por la que se han hecho millonarios una cantidad de artistas y escritores son las historias de amor. Yo creía que ella me amaba, pero se fue con otro. Y eso ha hecho, como les digo, millonario cualquier cantidad de gente, porque es algo que la gente experimenta en algún momento u otro. Tiene una noción, ¿verdad? Ella me sonríe, ella quiere estar conmigo, estamos enamorados, pero de repente se va con otro. Y lo que yo creía no es. Entonces, eso es una crisis. La otra crisis es que el mercado está subiendo y vamos a sacarle una millonada al mercado bursátil. Si yo invierto en esta compañía $1,000 o $10,000 o 100,000 o lo que yo tengo, me voy a hacer millonario en 2 meses. Y ustedes saben la historia. Entonces, ese tipo de crisis epistemológicas ocurren cuando los elementos que yo veo me dan cierta información donde yo desarrollo inferencias y premisas, pero me encuentro con resultados opuestos. Esto ocurre también a nivel social. Nosotros trabajamos y ayudamos, servimos, interpretamos, arriesgamos nuestra vida y nos deberían haber recogido. Deberían abrirnos las puertas. Crisis epistemológica. Entonces, de nuevo, la base es que las evidencias tienen varias interpretaciones rivales. Lo que parece ser, no es. Esto ocurre con mucha regularidad en el área de la cultura. Nosotros tomamos por sentado ciertas cosas simplemente porque se las han transferido culturalmente. La cultura es un guión conductual. Te dice que a las 6 de la tarde debes tomar mate, pero si tienes buen gusto, tomas té. Sí, no.
La cultura te da un guión conductual. Cómo conducirte, cómo reaccionar y cómo deben responder a tu forma de conducirte. Eso cambia con el tiempo. Y cambia cuando hay transiciones gigantes. La cultura hispana en Estados Unidos es vastamente diferente de la cultura de tu país. ¿Te has dado cuenta de eso? Entonces, tú en tu mente dices, bueno, nosotros en mi país hacemos esto y las cosas deben ser así. Pero nada que ver. Y yo esperaba que mis hijos se quedaran en la casa y que no se fueran lejos cuando para la universidad y mira lo que hicieron. O yo esperaba que mis hijos se casaran y vivieran cerca y se han ido al otro lado del país. Eso no hacemos, eso no ocurre en mi país. O sea, los elementos culturales, esos esquemas de normas cambian y nos afectan porque entonces empezamos a cuestionar qué es lo que debemos creer acerca de cómo criamos a nuestros hijos y qué cultura tienen ellos, qué puedo esperar yo de ellos. Lo mismo pasa con las tradiciones. Y esto ocurre en todas las iglesias. Aquí las hermanas se callan y no hablan. ¿Pero por qué? Es la tradición. No puede haber una mujer pastora. ¿Pero por qué? Porque así está, el hermano Pablo nos dijo eso. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Hay tradiciones que nos han sido entregadas y que nosotros tomamos por verdad. ¿Por qué? Porque eso es un esquema epistemológico de cómo entiendo al mundo que me permite funcionar. Pero cuando eso se sacude, me siento desubicado y muchas veces deprimido, otras veces empiezo a cuestionar otras cosas acerca de lo que yo conozco. Y obviamente esto ocurre cuando hay avances tecnológicos o cuando el esquema de la cosmovisión social cambia. Ok, entonces, en la iglesia, entre la ciencia y la fe, a través de la historia han habido varios cambios sistemáticos fuertes. Uno, obviamente, es lo que hablamos ya con Galileo, pero otra tuvo que ver con el descubrimiento del nuevo mundo de parte de Colón. ¿Por qué? Porque la gente y la iglesia estaba convencida de que la Tierra era plana. Entonces, con Colón hay un cambio dramático acerca de esto y entonces el esquema acerca del mundo, de la física, cambia y hay otra conceptualización. El otro problema grande vino cuando Darwin sacó la teoría de la evolución sobre selección natural. Y ya el hermano González habló de esto de una manera muy elocuente y con muchas menos palabras. Así que no vamos a revolver ese avispero. Pero sí creo que es importante entender de que las observaciones de Darwin son muy importantes porque nos hablan acerca de una realidad dentro del mundo natural, de las especies. Pero esa realidad no niega la presencia de Dios o la actividad de Dios como Dios creador. Inclusive en este tiempo, cuando se habla de la creación del universo, ¿cuál es la teoría reinante? Es la teoría del Big Bang Theory, ¿no? Que todo ocurrió ex nihilo en un segundo. ¡Puf! Y apareció. Entonces, como de nuevo decía el hermano González, ellos no pueden probar eso, no lo pueden comprobar, hay una fe en eso. Entonces, tenemos que entender que las teorías que sí explican aspectos de la naturaleza
no necesariamente nos llevan al próximo punto de decir, eso quiere decir que Dios no existe o que Dios no es creador. Simplemente es un sistema epistemológico, ¿se acuerdan de los distintos niveles de conocer? Es un sistema epistemológico que explica una realidad natural, pero que no tiene consecuencias teológicas. Mi profesor, uno de los profesores de la Universidad de Wheaton, donde yo fui, decía que toda la verdad es la verdad de Dios, que obviamente refleja lo que la Iglesia ha creído por muchos años. Y si existieron varias épocas en el desarrollo de la Tierra, la era mesozoica, paleozoica, etcétera, etcétera, eso no niega que Dios no haya creado el universo, ni haya creado los cielos y la tierra. Eso simplemente nos dice que la cosmología de la audiencia de Génesis necesitaba entender la función de Dios en la creación. Y por eso cuando usted estudia la creación, se da cuenta que cada día tiene una función. Uno es la luz y vienen los días, viene el tiempo, etcétera, etcétera. La mejor descripción de eso la tiene el profesor John Walton, que ha escrito un libro muy, muy bueno sobre The Lost World of Genesis. Muy bueno, todos debemos leer eso. Excelente trabajo y creo que está traducido al español también. El asunto es que hay siempre retos acerca de nuestra fe que vienen por la ciencia, pero de nuevo muchas veces la ciencia está tratando de brincar más allá de su área de funcionamiento. Uno de los retos más grandes para la Iglesia en el siglo pasado fue la obra de Sigmund Freud, donde hablaba de las realidades espirituales, etcétera, no como reflexiones del alma, sino del inconsciente. Y decía él que el hombre no es un ente espiritual, sino un ente psicológico. Y que una vez que ese individuo se conecta con otro y tiene psicoanálisis, entonces puede entender su sentido de propósito, su sentido de función, etc. Eso de la confesión y eso de necesidad de pedir perdón, eso no vale. Lo que necesita es un buen psicoanalista. Ustedes se dan cuenta cómo una idea, una realidad limitada brincó dos escalones tratando de responder a necesidades más grandes. Entonces, esto, sin embargo, estos problemas, estas crisis de contraste entre la ciencia y la teología son mínimas comparado a lo que nos viene en términos de nuestro contacto con la realidad. Y estoy hablando de la que es la realidad en la era digital. Estamos llegando a un momento, un tiempo, una era donde lo que nuestros sentidos perciben puede ser falsificado. Es decir, lo que yo vi no era. Eso ocurre porque puede haber una realidad virtual donde yo, a propósito, uso un equipo donde veo una realidad alterna. Pero también puede ocurrir cuando hay una realidad aumentada. Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no? Si tú tienes un iPhone y estás jugando un juego, tú puedes ver a un, ¿cómo le dicen en México? Un monito que no está allí. En mi tiempo, cuando yo estaba entrenando para mi profesión, si tú veías eso, te decían que tenía psicosis. Y teníamos que darte medicina para que no veas eso. Ahora la gente quiere ver eso como algo de entretenimiento. Entonces, tú y yo, a nuestra edad, podemos distinguir, quizás,
la diferencia entre esas dos realidades. Pero imagínate nuestros niños que están creciendo con eso, día a día, donde los padres que no quieren lidiar con preguntas y berrinches dicen, toma esto. Y entonces todo su mundo está en este contacto de realidad alterna. Eso va a crear un problema. Penny walks in on location. She has to set up the space for a product unveil for a group of clients. Enter Microsoft HoloLens, the world's first untethered holographic computer. The device maps the room in order to construct a digital map of the space, allowing Penny to fill the room with holograms. What you see here is next generation hand tracking. Penny moves the holograms throughout the room in real time and space. The boxes react using physics-based simulations, just like they would in the real physical world. Sorry, Penny. This may be a bad time, but the client is on an earlier flight. We're so not ready. Should we start to panic? Not yet. Just bring the team in, please. Windows brings spatial sound, articulated hand tracking, and Samir's own hands into VR. I can see you're hard at work, Samir, but Penny needs your help. Yeah, sure thing. Just let me check out this bunker real quick. Samir, the client is on one. As per usual. Your sense of timing is just awesome. Kai-san, Penny ga yondeimasu kedo. Imasugu kudasai de. Kai joins the conversation as a hologram. Samir also appears as Penny? A 3D avatar, which he scanned himself using his phone. Cute. I try. So, how's it coming? It's not. This is the flagship store. It's gotta be unforgettable. Yeah. Not exactly blowing my hair back. Yeah, the space is driving me nuts. All right. How about a change of scenery? Welcome to Think Club. Imagine the web of the future, where you can draw inspiration from the cloud, in three dimensions, and all around you. Some inspiration, please. Namaste. These bots help them interface with businesses. This one helps them find amazing 3D assets. Inspiration comes from almost unfamiliar places. I meet you, you are now me. Kai uses a pen and Samir uses a specialized controller in order for them both to manipulate and design the 3D creation. The team forgets that they are not together physically as they continue collaborating on the design. Penny picks up the eyedropper to grab a color from the physical ceiling in order to make things feel more anchored. Through the conversational bot, we see a real-time translation of what Penny's client is saying. Impressive. That went well. Creo que eso nos habla acerca de lo que viene. Y un asunto muy importante que nos va a retar a todos tiene que ver con una crisis epistemológica en términos de lo que perciben nuestros sentidos y lo que es verdad. Porque hasta ahora yo puedo creer lo que yo veo, pero eso puede ser manipulado. Entonces, eso no ocurre solamente a nivel de objetos, ocurre precisamente a nivel de información. Lo que viene y cómo se habla de ciertas cosas, inaugurado famosamente con la idea de que hay hechos alternos. Lo que tú estás viendo no está realmente pasando, hay una realidad alterna. Que obviamente ha sido el modus operandi de Chávez y de los chavistas en Venezuela. Este señor que se identifica como cristiano, Edgar Madison Welch, estaba en su computador un día
y se pone a ver que en la ciudad de Washington existe un grupo de pedófilos que están abusando de niños y que los tienen enclaustrados y esclavizados en una tienda, una pizzería en Washington, D.C., que se llama Comet Ping Pong. Enardecido con tal injusticia, este hombre agarra sus armas y hace el viaje de Carolina del Sur a la ciudad de Washington para ir a este lugar, a este establecimiento, y liberar a todos esos niños que han sido afectados por este pedófilo. Resulta ser que cuando llega allá, no hay nadie. En efecto, era un lugar de negocios común y corriente. No hay ningún niño abusado, no hay ningún grupo de pedófilos, no hay ninguna evidencia de que lo que él vio y lo que él estuvo pasando por sentado como cierto en sus redes sociales era verdad. Todo había sido falsificado. Lo ponen preso y le dan 4 años de cárcel. Entonces uno se dice, wow, ¿cómo pudo él haber creído eso? Pero quiero, hermanos y hermanas, que sepan que la verdad está siendo asaltada en este momento. En las redes sociales, específicamente. La idea es que si a ti te aíslan de otros centros de información y solamente ves lo que tú quieres ver y escuchar lo que tú quieres escuchar, eso puede ser absolutamente manipulado, como lo fue con este señor. Cuando le preguntaron, ¿cómo es que creíste eso? Dice, bueno, obviamente mi información estaba equivocada. Pero él nunca se preocupó por confirmar eso de otra forma, de otras maneras. ¿Por qué ocurrió lo de enero 6? Hay una gran cantidad de conspiraciones que están allá afuera. Y uno dice, oye, ¿cómo es posible que ellos hayan creído eso? Pero nosotros tenemos que ser honestos y aceptar que en el mundo cristiano han habido cualquier cantidad de conspiraciones diciendo que Bill Gates te quiere meter un chip si te vacunas y que te van a controlar la mente. Eso lo he escuchado yo de familiares. O sea, no estoy, perdón. Eso es verdad. Es increíble lo que la gente cree. Y no tenemos que ir muy lejos. Todos nosotros conocemos a alguien en nuestra congregación que ha pasado por esto y que dice que si te quieren meter una vacuna, que eso está violando tus derechos y que, por lo tanto, no es de Dios. Claro, no importa que los hijos y ellos mismos fueron vacunados 10 veces en su tiempo escolar. Ahí no le metieron ningún chip. La incoherencia, la falta de integridad intelectual es impresionante y tiene que afectarnos a nosotros en términos de qué es lo que estamos aceptando y cómo vamos a discernir lo que es verdad de toda la información que existe. Entonces, esto es un reto para nosotros acerca de la integración de la fe y de la ciencia de una manera muy práctica, muy real, muy relevante hoy. ¿Qué es lo que cree usted? ¿Y cómo va a confirmar, cómo va a revisar, cuáles son sus fuentes de información para revisar lo que usted cree? Entonces, estamos entrando en una época donde no podemos confiar lo que vemos
y entonces vamos a darle validez, peso a una fuente de información. Eso es lo que dicen todos los medios de comunicación, pero yo sé esto porque, ¿por qué lo sabes? ¿Cuál es la fuente de información a la que tú le das peso, que tú consideras realmente verdad? Es un proceso que todos tenemos que pensar, desarrollar, porque prepárense, esto ha sido solamente el inicio. Lo que viene es más fuerte. Por cierto, no tengo tiempo, pero hay una película que se llama Wag the Dog, que es fabulosa porque nos habla acerca, ¿tú la viste? Nos habla acerca de la manipulación por la televisión de situaciones políticas. Un presidente, en ese caso, un presidente había tenido una relación sexual ilícita con una muchacha 12 días antes de la elección. Y entonces el manejador del presidente va a Hollywood y crea una guerra virtual para quitar la atención de toda la gente del problema del presidente para que lo reelijan. Un año más tarde, el presidente Bill Clinton mandó bombardear Afganistán. Y ustedes se acuerdan por qué, ¿no? Entonces, esas son cosas que están pasando en nuestro mundo y que tenemos que tener cuidado en entender de dónde vienen todas esas cosas. Muchos de esos problemas nos retan para pensar sobre la realidad. Y el asunto es que ninguna sociedad, como nos dice Jack Bersoon, puede sobrevivir sin verdad. Y es por eso que cuando vienen movimientos de políticos de extrema izquierda o de extrema derecha, lo primero que atacan es la verdad y las fuentes de información. Alienan al individuo, hay pérdida de la seguridad individual y entonces ante esa inseguridad la gente quiere aceptar algo que les dé un sentido de seguridad, algo totalitario, de cualquier lado, izquierda o derecha. Entonces, las consecuencias de estas crisis pueden ser que estemos solamente pegados, casados a nuestros medios sociales o que seamos paranoicos, que tengamos miedo y desconfianza de todo o que lleguemos a una situación donde políticamente nos encontramos en un extremo. O lo más común es que lo que yo creo que va a suceder en los próximos años es que se va a romper esa barrera entre la realidad y lo virtual. O sea, la gente no va a necesitar drogas, no va a necesitar tomar LSD para tener una alucinación. Simplemente con la realidad mixta, como lo vimos aquí, pueden tener otro tipo de experiencia. Ustedes se dan cuenta que todo esto empieza siempre con la idea, oh, esto es bueno para los negocios. Pero de inmediato va para el entretenimiento y de inmediato va para las nuevas generaciones. Tenemos que entender eso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es un compromiso que debemos tener y es algo que nos debe llevar a investigar, que nos debe llevar a indagar y a cuestionar muchas cosas, a pensar. Nosotros somos muchas veces flojos intelectualmente, nos gusta aceptar las cosas fáciles. Pero tenemos que indagar, tenemos que preguntar, tenemos que cuestionar. Para hacer eso tenemos que entender los cambios que están ocurriendo en nuestro tiempo y actuar visionariamente, pensando en nuestros hijos, en nuestros cultos de iglesia. Tenemos que escuchar el mensaje de los tiempos, discernir el mensaje de los tiempos y ser guiados por la verdad. El Señor les bendiga, hermano. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Pontón. Vamos a tener un tiempo de preguntitas. Si usted tiene alguna pregunta, lo que le voy a pedir es que si tiene una pregunta, venga aquí y la haga aquí en el micrófono para que se pueda grabar. Ahí en el... me las dicen y las digo yo, ¿o qué? Porque ya les di la cara de...
Ya les vi la cara de, me tengo que levantar y ir hasta allá. Corten eso del video, bro. Bueno, entonces, doctor, si nos hace el favor de contestar algunas de las preguntas que puedan tener aquí los y las estudiantes. Dígame la pregunta y yo la repito para que se grabe y el doctor la contesta. ¿Cómo afectan los cambios que estamos viendo de la realidad a la realidad teológica? Ok. Es un punto muy importante y creo que va a tomar un esfuerzo nuestro, no para rechazarlo ni negarlo, sino para contribuir acerca del uso ético de esas tecnologías en la educación, en el entretenimiento y en la vida cotidiana del trabajo. Entonces, por igual debe haber un esfuerzo nuestro de contribuir al matrimonio entre la robótica y la inteligencia artificial. Nada puede tener un reto más grande a la dignidad humana que esas dos cosas. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionarlo? Podemos decir lo que dijo la Iglesia en el tiempo de Galileo, que eso es el diablo, o podemos contribuir éticamente con un pensamiento ético acerca del uso, de las limitaciones, de los problemas que trae eso para el pensamiento y el desarrollo de nuestros niños. Entonces, yo creo que podemos retar, estar en el otro lado, en vez de solamente ser retados, empezar a retar ese uso, hablando de la importancia de tener estudios psicológicos sobre el impacto del uso prolongado de estas tecnologías en el desarrollo de los niños. ¿Cómo eso afecta a un niño párvulo, a un niño adolescente sobre su forma de pensar? Yo creo que podemos hacer eso. La otra cosa es que ninguna de las realidades inmutables de la fe son afectadas por esto, pero sí crean mucha inseguridad en las personas. Y entonces es allí donde nosotros necesitamos tener un mensaje relevante para esa generación que viene. Yo creo que primero aceptar el área de funcionamiento de cada disciplina. Es decir, la teología está interesada en el conocimiento de Dios y el conocimiento de las realidades espirituales y del impacto de la relación de Dios con el hombre. Y entonces entender eso para dar propósito a la vida. A nivel filosófico, la filosofía en este momento tiene una crisis porque no puede hablar sobre ni salvación ni propósito. Entonces está perdida en el mundo de Nietzsche y de en el mundo de las limitaciones existenciales. Entonces, en este momento, filosóficamente podemos hablar acerca de ideas sobre moralidad, sobre ética, pero no de propósito. La filosofía en este momento está en una lucha muy grande porque está limitada acerca de sus valores. No quieren imponer valores, o saben que sus valores son limitados porque cruzan al área de la teología y quieren distinguirse de la teología porque la rechazan. Entonces no pueden hablar de propósito. Y una filosofía que no hable acerca del propósito del hombre o cómo debe vivir el hombre es una filosofía vacía. Entonces por eso hablan del desespero existencial y hablan de la necesidad de vivir en el momento, en el aquí y el ahora, que es lo único que vale. No hablan del futuro, no hablan del propósito
teleonómico del hombre, sino del aquí y el presente, es lo único que vale. Mientras que la ciencia se ha dividido y se ha especializado tanto que ahora todo es reduccionista. Entonces, como tú decías, en la física cuántica estamos hablando de gente especializada toda su vida trabajando con un neutrón. Gente que trabaja con la neurociencia toda su vida trabajando con una molécula, porque quieren saber cómo esa molécula se desarrolla, se transmite, afecta el funcionamiento cognitivo. Entonces, estamos muy compartimentalizados. Y yo creo que la gente en ese sentido admite todas sus limitaciones. Bueno, yo creo que no solamente que el filósofo puede, que el teólogo puede filosofar, porque el que no filosofiza se fosiliza, sino también que el cristiano puede ser un gran científico. Y inclusive la historia de la iglesia, la historia está llena de grandes científicos cristianos, uno de los cuales es Newton, por ejemplo. Y Galileo era, obviamente, una persona de fe cristiana. Entonces, no, eso no impide, yo creo que de ninguna manera impide que se pueda ver esa crossover, ¿cómo se diría? De esos cambios o que una persona pueda cruzar de una disciplina a otra. Pero yo creo que es importante entender las limitaciones. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo creo que es muy importante, tenemos que hacerlo, tenemos que estar completamente compenetrados para entender, por ejemplo, cómo funcionan las redes sociales y qué redes sociales tienen problemas y qué límites vamos a darle a nuestros hijos sobre el uso de las redes sociales, qué pasa cuando estamos en la mesa y ellos están viendo así y no, ni siquiera están conectados. ¿Qué pasa cuando salen nuestros hijos, cuando están en edad para salir con una noviecita, se sientan los dos en la mesa y cada uno está viendo su teléfono? O sea, están hablando con el otro. Sí, se están mandando textos. O sea, yo creo que es importante entender lo que es esa área, compenetrarnos con eso, saber qué es lo que está pasando, cómo funcionan. Y yo creo que a nosotros, a nivel de preparación, nos incumbe entender todos los cambios que vienen. Tenemos que entender lo que significa inteligencia artificial. Tenemos que entender lo que significa la robótica y cómo las dos trabajan. Tenemos que entender el futuro de la economía, o sea, cómo eso afecta a la economía y cómo eso va a afectar a nuestra gente y cómo va a afectar la calidad de vida, qué podemos contribuir a eso. Para poder contribuir tenemos que entender eso en más detalle. Entonces, mi respuesta a la pregunta que me parece muy buena es, tenemos que aprender de esas áreas, que no las vas a aprender aquí en el seminario o en el Instituto Bíblico o en la Escuela de Teología. Hay que leer afuera de eso, aunque debe haber una clase que se llama Teología y Tecnología, que Tecnoteología. La tenemos. ¿Oh, sí? Okay. La voy a inventar para mañana. Ok. Eso es tecnología avanzada. Usted la va a enseñar. Sí. Pero yo creo que eso es muy importante, empaparnos de todo eso, porque todo esto tiene implicaciones económicas y toda implicación económica tiene una implicación política y toda implicación política tiene un resultado social. Entonces, si no ponemos atención aquí, cómo se desarrolla esto y por qué se desarrolla, va a ser muy tarde tratar de ayudar al hermano que está deprimido porque su trabajo lo está haciendo ahora un robot y no sabe más qué hacer con su vida. Eso ya es muy tarde. Tenemos que intervenir acá. Bueno, Dios es verdad y lo que emana de Dios es verdad a través de su palabra y a través de la obra de su Espíritu Santo que mora en nosotros.
De manera que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, estamos hambrientos de, e interesados en la verdad. Y eso implica una gran cantidad de cosas. Primero, reconocer, como dice Juan, que hay pecado en nosotros. Dice, el que no acepta eso, se engaña a sí mismo. Entonces, el Espíritu de verdad nos lleva a reconocer nuestras fallas, nuestras dificultades, y nos lleva a tener un espíritu de humildad para aprender más. Yo creía que yo venía a enseñar algo aquí y aprendí una gran cantidad con el hermano Justo González. Tenemos que tener humildad. Entonces, ese espíritu de verdad que mora en nosotros a través de la obra de Cristo en la cruz, nos lleva a entender cuáles son las realidades que estamos enfrentando y nos ayuda a ser muy realistas. Muchas veces nosotros somos muy fantásticos en las cosas que creemos. ¿Se han dado cuenta? No, yo no me vacuno, pero el Señor me va a sanar. El Señor me va a proteger. Pero te estamos dando una vacuna gratis. No. El Señor me va a cuidar. ¿Ustedes se acuerdan del caso de esa persona que estaba en una inundación y le dice, no, el Señor me va a rescatar? Y entonces por ahí viene un camión con llantas grandes y dice, por favor, véngase con nosotros que vamos a salir de aquí, va a aumentar las aguas, véngase. No, el Señor me va a rescatar. Entonces sigue subiendo el agua y aparece alguien por ahí con un bote, ¿no? Con una lancha. Y dice, por favor, móntese en la lancha que esto se va a poner peor y tenemos que salir de aquí. No, el Señor me va a rescatar. Y así viene un helicóptero, porque ya ahora estaba montado en el techo. Le dice, agárrese de esa cuerda y lo sacamos de aquí. No, el Señor me va a rescatar. Entonces, de repente viene el agua, se lo lleva y le dice, cuando se encuentra con el Señor, le dice, pero Señor, ¿por qué no me rescataste? Y dice, un momentico, te mandé un camión y no querías. Te mandé una lancha y la dejaste. Te mandé un helicóptero y no lo querías. Por eso estás aquí. Entonces, tenemos que vivir en realidad. Tenemos que entender la realidad de las situaciones y ser consecuentes con ellas. No ser fantasiosos. Tenemos que ser realistas. Y una de las personas más realistas en el Nuevo Testamento, por su educación y su trasfondo, es Pablo. Él ve las cosas muy realísticamente. Pero yo creo que eso es una forma de hacerlo. No sé si lo respondí. Sí, pero otra vez al asunto de la vacuna. Ya. Yo quiero que usted sepa, doctor, que aquí hay personas que no están vacunadas por las mismas razones que usted citó. Y hay otras que están vacunadas por las mismas razones que usted citó. Entonces, ¿quién tiene el espíritu de verdad?